A continuación, escucharemos cuatro ponencias de cuatro profesionales que nos van a exponer sus experiencias en el desarrollo y evaluación de soluciones tecnológicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas dependientes y cuidadores. En primer lugar, tenemos a Merisel Valenti Soler, licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona, con especialidad en Neurología, desarrollada en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid. En su carrera profesional se ha centrado en las enfermedades neurodegenerativas y ha participado en múltiples congresos, colaborado en diversos ensayos clínicos internacionales, trabajado como docente y publicado su trabajo en revistas nacionales e internacionales. Actualmente desarrolla su labor investigadora en la Fundación CIEN y la Fundación Reina Sofía de Madrid, donde estudia la aplicación de nuevas tecnologías en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. En su ponencia Roboterapia en Demencias nos presentará los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en la Fundación CIEN desde el año 2009 para evaluar la aceptabilidad de los robots sociales y su aplicabilidad en las sesiones de terapia para personas con demencia. Muchas gracias por invitarme a presentar el proyecto de Roboterapia en Demencia. Buenos días a todos. En el 2009, la Fundación Reina Sofía donó un robot palo a la Fundación CIEN. El robot palo es este que veis, es una cría de foca con unos ojos espectaculares. Es un robot social. Y empezamos a preguntarnos, ¿qué son los robots? Pues hemos visto que desde el 2000 existen publicaciones sobre el uso de robots sociales en el tratamiento de personas con demencia. La mayoría de los estudios se habían llevado a cabo en Japón, en el sudeste asiático y en Estados Unidos. Brokens, un holandés, publicó en el 2009 una revisión sistemática de la literatura sobre los efectos de los robots sociales en los cuidados de la gente mayor. Y las conclusiones fueron que a la mayoría de la gente mayor le gustaron los robots y que mejoraba la salud, el humor, la comunicación e incluso la demencia en escalas específicas de demencia. Bemelmans, otro holandés, realizó posteriormente una nueva revisión para ver la efectividad de las intervenciones con robots en el cuidado de los ancianos y también vio que la mayoría de los estudios observaban efectos positivos sociopsicológicos sobre el estado de ánimo, la soledad, las relaciones sociales y la comunicación. Incluso reducían el estrés. Disculpad. Pero la calidad metodológica de los estudios fue en su mayoría bajo y el valor científico de la evidencia era muy limitado. Entonces nos planteamos introducir los robots sociales y perros adiestrados en las sesiones de terapia de los pacientes con demencia, institucionalizados o beneficiarios del centro de día, y comparar esta terapia con la terapia habitual en cambios de comportamiento, apatía y calidad de vida. ¿Qué herramientas utilizamos? Pues utilizamos dos robots sociales. El primero fue Pado, que es un robot con forma, movimientos y sonido similares a una cría de foca. El que veis pesa bastante, es de un tamaño así, ¿de acuerdo? Y emite los sonidos de una foca, el i, i. Después Nao, un robot humanoide, que es de un tamaño, es chiquitín, una cosa así, que es capaz de emitir grabaciones en MP3 y realizar la mayoría de nuestros movimientos. Se le puede teledirigir. Y el Laboratorio de Robótica de la Universidad Rey Juan Carlos colaboró programando las sesiones, asistiendo a todas ellas y mejorando la realización de los ejercicios. La Asociación Hidra y la Fundación Bocalán colaboraron también en el proyecto. Aportaron los animales adiestrados para llevar a cabo el estudio, formaron a los terapeutas para el uso del perro en las sesiones y asistieron a todas las sesiones en las que participó el animal para asegurar el buen hacer y la seguridad. Y el diseño fue un pequeño ensayo clínico controlado, aleatorizado por bloques, comparando las distintas terapias, comparando la terapia con los robots, la terapia con los animales y la terapia convencional. Hicimos tres grupos,
Y durante los 3 años del estudio fuimos probando las distintas herramientas. Quisimos comparar un grupo control con un grupo que trabajó con el robot apagado y con el robot encendido para ver el efecto de introducir una herramienta nueva en la terapia y el efecto de esta herramienta en funcionamiento. Después también hicimos un grupo control que comparamos con el robot animal, es decir, la foca, y el robot humanoide, el pequeño niño robot, para ver qué diferencias encontrábamos entre un robot animal que no podía utilizar el lenguaje oral y un robot humanoide que sí que emitía lenguaje oral, realizando una serie de diálogos con los usuarios. Y finalmente también comparamos el robot animal, la foca, con el uso de un perro. El perro es el animal que más se ha utilizado en terapia en personas con demencia. Y hay quienes dicen que los robots animales serían un buen sustituto. Entonces lo queríamos mirar. Nuestro centro es un centro de investigación chiquitín, es esa manchita de color azul, que está justo al lado de un centro de día donde asisten 40 personas con demencia leve moderada y una residencia que tiene 9 edificios. Si veis, esos cuadraditos son 9 edificios donde viven las personas que padecen demencia. ¿Qué hicimos? Pues esos 9 edificios los agrupamos en personas que viven en ellos, que padecen demencia leve moderada, demencia moderada grave y demencia grave. Entonces, en cada nivel de demencia, asignamos un grupo terapéutico a cada uno de los edificios, con lo cual podíamos hacer la terapia en un edificio sin que las personas que vivían en el otro supieran qué terapia realizaban ni hubiera confusión, ¿no? Comparaciones. Las sesiones terapéuticas fueron 2 sesiones a la semana durante 3 meses e intentamos introducir solo cambios para adaptar el robot y el perro a las herramientas habituales. Fueron similares en los 3 grupos de terapia. Aquí veis a Paro con los vestidos que utilizamos para la estimulación táctil, visual y en las sesiones de terapia para resolver las preguntas. Las evaluaciones se realizaron al inicio y en el seguimiento tras la terapia y se llevaron a cabo por evaluadores ciegos utilizando estas escalas. La escala de deterioro global de Reisberg, el mini examen del estado mental, también el estado mental grave, el inventario neuropsiquiátrico, la escala de apatía para pacientes institucionalizados con demencia y la escala de calidad de vida QALIT. ¿Y los resultados? Pues la gran mayoría de los pacientes de la residencia y del centro del día han participado en las sesiones de este estudio. Los terapeutas también han realizado sesiones con los 2 robots y con los animales. Y los investigadores clínicos han realizado las evaluaciones de manera ciega. La impresión del equipo ha sido positiva, recibiendo peticiones por parte de pacientes, familiares y terapeutas de continuar con el uso de los robots y de los perros. Los resultados en la residencia, cuando comparamos el robot animal y el robot humanoide con un grupo control, es que participaron 101 pacientes con demencia moderada y grave. Como veis, la mayoría estaban en GDS 6 y 7. La edad media eran de 84 años, pero participaban personas de 58, incluso 100 años, y el 88% fueron mujeres. No tuvimos diferencias en la evaluación basal y en el seguimiento vimos una mejora de la apatía. También vimos un empeoramiento en la irritabilidad y en los delirios. Y el mini mental, pero no el mini mental grave, bueno, severo, que es el más indicado en esta población, empeoró con el robot humanoide. Cuando comparamos el robot animal y el perro, participaban 110 pacientes, la mayoría en un GDS 7. La edad media fue
prácticamente 85 años, con una señora de 101 años participando en el estudio y el 90% fueron mujeres. La evaluación basal no hubo diferencias significativas y en el seguimiento vimos que la calidad de vida y las alucinaciones mejoraron mucho en el control, en el grupo control, con lo cual la comparación fue un poco difícil. Y en el grupo perro presentó menor desinhibición que el grupo robot. En el grupo la irritabilidad empeoró en ese grupo, en el grupo robot, pero en cambio el aplanamiento emocional, que es una de las medidas de apatía, mejoró mucho con el robot. En el centro de día, podéis ver en este gráfico la mejoría que encontramos, porque en este gráfico, cuanto menos, mejor. Entonces, 20 pacientes, bueno, en cuanto a delirios, alucinaciones, agitación, que es la escala NPI, participaron 20 pacientes, la edad media fueron 78 años y el 50% fueron mujeres. En el seguimiento empeoró la escala GDS, pasaron 6 meses, y mostraron mejoría en la escala NPI y en irritabilidad. Cuando trabajaron con la foca, vimos que había una tendencia a la mejora en el ítem de desinhibición. Los resultados de este proyecto han sido aceptados en congresos médicos nacionales e internacionales y fue un poco el inicio de nuestro interés por estos robots sociales. Contactamos con grupos internacionales y creamos un nuevo proyecto que lidera el doctor Marcel Heading, que se llama Nuevos Amigos, Viejas Emociones, trabajando junto a varios centros internacionales. El objetivo fue elaborar unas guías para el uso de estos robots y hicimos una revisión bibliográfica, experimentos de aceptabilidad y reuniones de trabajo y encuestas presenciales, tanto a cuidadores formales, terapeutas y pacientes. También se han llevado a cabo talleres para mostrar el contenido de la guía, plantear y resolver dudas o dilemas éticos y actualizar la guía, dado que la tecnología y su uso va cambiando. Y sobre todo, homogeneizar el uso de estos robots para hacer estudios de mayor calibre. Este es el resultado. Aquí veis la versión en holandés. Ahora mismo está en holandés, en inglés y pronto va a estar también en castellano. Y las líneas futuras que nos planteamos es el uso de los nuevos robots, como Piper, que veis aquí en la imagen. Si todo va bien, a final de año empezaremos un estudio con él. Y después también el uso de otros robots sociales, como puede ser este gato, de acuerdo, que fue muy, muy bien aceptado. Y, como no, seguir trabajando con Pado. Ups. Disculpad, he venido aquí sola, pero detrás de mí hay mucha gente que ha participado en este proyecto. Arriba veis los evaluadores, que los pobres han sido ciegos, prácticamente totalmente ciegos en el estudio. También el equipo médico, que cuida a todos estos pacientes, la dirección y, sobre todo, los terapeutas. Nuestra intención no es que el robot sustituya al terapeuta. Un terapeuta no lo puede sustituir nadie. Pero sí que el robot parece que ayuda, sobre todo, a focalizar la atención durante la sesión de terapia. Y también nombrar a los ingenieros que han trabajado en estos robots. Me gustaría agradecer a todos los familiares, los pacientes, amigos, cuidadores, todos los que han colaborado para que esto llegue a buen fin, a vosotros por atenderme y, finalmente, también a quien ha subvencionado este estudio, que ha sido el Ministerio de Ciencia e Innovación, que es el actual Ministerio de Economía y Competitividad, el INSERSO y el CIARRAC. Muchas gracias.